Hola chicos, bienvenidos aquí a su canal María Fernanda Estelar. El día de hoy voy a hacer una lectura de tarot interactivo, pero antes de iniciar, me gustaría principalmente decirles que el tarot es una guía, ¿verdad? Al final, nosotros somos los creadores de nuestra realidad, y si les desean continuar viendo esta lectura, muchas gracias, y si no les interesa es tiempo de salir del video. Bueno, para aquellas personas que han decidido quedarse y escuchar este mensaje, el día de hoy vamos a ver algunos eventos inesperados, ¿verdad? Que podrían ocurrir tanto en la vida amorosa como en la parte económica y en lo que las cartas pues intenten o quieran el día de hoy decirnos. Les invito también a que se suscriban al canal, que compartan, que comenten y que le den un like. Eso de alguna u otra forma ayuda mucho al contenido y a que mi canal crezca. Muchas gracias de antemano. Entonces, bueno, las dos opciones que vamos a tener son estas. Una de ellas es el cuarzo rosa, que va a ser la opción número uno. Y la opción número dos va a ser el cuarzo transparente. Entonces ustedes pueden elegir entre una o la otra, y vamos a empezar con la lectura, ¿ok? Una vez elegido, pues vamos a comenzar y vamos a dar inicio con aquellas personas que eligieron el cuarzo rosa. Lo voy a poner por acá para saber qué es el que estamos con el que estamos trabajando. Entonces vamos a ver algunos eventos inesperados que pudieran surgir en los próximos 3 a 6 meses. Recuerden que esta lectura también es atemporal, y funciona también de esa forma, ¿ok? Entonces vamos a ver para aquellos que eligieron el cuarzo rosa, qué eventos por ahí podrían surgir. Por aquí nos habla un poquito de algo que podría generar una cierta nostalgia, ¿verdad? Y aparte de una nostalgia, es como si vas a extrañar a alguna persona, vas a estar muy pensante en alguna persona, en alguien muy cercano a ti, y de alguna u otra forma, con el poder de tu mente, de tu corazón, vas a atraer a esa persona o inclusive a otras personas para que estén más pegadas a ti. O sea, esa sensibilidad que vas a tener, por ejemplo, en los próximos días, te va a acercar a otras personas. Muy probable a la persona que estés añorando o extrañando, ¿verdad? De una u otra forma te va a conectar con esa energía. Es importante también mantener o aprovechar ese encuentro con esta persona que sea productivo. Si esta persona, por ejemplo, ya no está en este plano y logras conectar con ella a través de un sueño, de una memoria, ¿verdad? Que sea para entregarle esa muestra de afecto y para recibirla también, ¿verdad? Si es una persona que está en la realidad, o sea, todavía está encarnada, por decirlo de alguna manera, pues que ese encuentro sea para disfrutarlo, no para reproches ni para cosas de alguna u otra forma que no son tan positivas. Al encontrarte con esta persona, ¿verdad? Vas a retomar muchas cosas que ocurrieron. Es como van a llegar como muchos recuerdos, van a conectar con muchas cosas del pasado. Es una persona evidentemente que ya conoces, ¿verdad? Y que al encontrarte con esta persona, pues van a empezar como a recapitular o a recordar cosas que ya vivieron juntos. Y eso de alguna u otra forma te va a traer como una satisfacción muy bonita. Creías tal vez que algunas cosas o vivencias que tuvieron juntos ya no. Ya estaban por ahí, ¿no? Vamos a decirlo, olvidadas o ya estaban, ya no recordaba, las recordaba esa persona o no fueron tan importantes para esa persona y te darás cuenta que sí, que esa persona estuvo
pendiente de muchas situaciones o muchos momentos de soledad o muchos momentos importantes en tu vida, ¿verdad? Eso lo vas a descubrir de alguna u otra forma cuando se empiecen como a conectar o empiecen a interactuar sobre situaciones del pasado, ¿no? Te vas a sorprender de decir, wow, o sea, ni siquiera pensé que él o que ella se acordaran de tal o cual cosa que me pasó o estuvieran ahí, ¿no? En ese momento, o sea, no me di cuenta que estuvieron al pendiente. Cosas así más o menos, por decirlo de alguna forma. Dice que por aquí aparecerá la figura de una mujer madura, nos dice por acá, ¿verdad? Y viene de alguna u otra forma a traerte cierto regalo o cierta guía o cierto probablemente consejo para ubicarte o para abrirte posibilidades en cuanto a lo que viene siendo como tu vida académica, tu vida, o sea, la parte del dinero, todo eso, ¿no? Esta mujer viene de alguna manera como a guiarte, a darte cierta información, ¿verdad? Que te va a beneficiar mucho para eventualmente empezar a crear un camino en la parte, vamos a decirlo, económica, ¿no? Podría ser por ahí, a lo mejor, vamos a decir, tu jefa o alguna compañera de trabajo, es una mujer que viene a decirte, ¿sabes qué? Como que tú puedes hacer mejor papel que aquella, porque no vas y solicitas tú hacerte cargo de esto, ¿no? Como que viene a orientarte, ¿verdad? A ponerte los pies sobre la tierra para que sea el momento que tú te atrevas a dar ese paso o hacer esos cambios que te van a beneficiar mucho en la parte económica. Esta mujer viene a darte eso como un regalo, o sea, de la nada, ¿no? De pronto llega y te trae cierta información, cierta claridad mental, ciertas ideas que te van a beneficiar a ti para que sean la pauta para iniciar un camino o una ruta que te va a llevar a la parte económica, como a generar algo o a desempeñarte en algo. Entonces esta persona trae un regalo para ti, que no necesariamente es algo material, pero sí podría ser el inicio a través de un consejo, a través del ejemplo podría ser para que tú tomes ciertas decisiones. Okay. Entonces es muy importante que estés muy al pendiente de esta mujer, de esta persona que puede presentarse en diferentes. Es una mujer definitivamente, aunque puede ser una mujer mayor o más o menos de tu misma edad, o sea, no, no importa, lo importante es que viene por ahí. Y bueno, pues también nos dice por aquí que vienen algunos procesos de, vamos a decir, de soltar, ¿verdad? Algo personal, o sea, como viene como alguna especie de. Primero va a llegar como si fuese algo no tan positivo, tal vez alguna discusión, tal vez te enteras de algo con respecto a una pareja o expareja, y viene como que primero a revolver todo ahí, a sacar todo lo del fondo para después tomar su curso y de esa forma tú sentir o tener cierto alivio, cierta claridad, ¿no? Puede ser que se caigan algunas máscaras o simple y sencillamente se te revele la verdad con respecto a los planes o los sentimientos de X persona, que puede ser tu pareja o puede ser tu expareja. Y eso, aunque al principio parezca un tanto, vamos a decir, un tanto como negativo o
o te sientas un tanto como perdido o perdida, a final de cuentas esto lo que viene a traer es un comienzo, ¿no? Una reestructuración de tu vida amorosa, tu vida personal, ¿verdad? Y al inicio de esta situación es probable que tú sientas como que no sepas para dónde ir, pero es eventualmente, poco a poco, después vamos a decir de esa situación, después de ese momento, ¿no? De confusión, de ese revoltijo de emociones, viene la va a venir la luz, va a venir la luz, va a venir el a veces es mejor enterarse, saber que vivir siempre engañado o vivir en una ilusión o vivir siempre pensando que en algún momento esta persona va a recapacitar o va a cambiar o va a volver. Es una pérdida de tiempo y de energía. Entonces, en esta parte personal, emocional o romántico, como quieras decir, viene un fin. Un fin, un ciclo que se termina. Y en ese ciclo, por muy a veces complicado que pueda verse, o difícil o duro, viene la luz. Viene la luz porque eventualmente, o hay momentos que de alguna u otra forma a veces tenemos que dejarnos caer, ¿no? Para resurgir. Y eso viene el resurgimiento en ti. Y bueno, básicamente es un resurgimiento justo, como dice la carta de la justicia. Es algo que tiene que pasar. Es algo que es el momento de que pase, porque eso te va a dar cierta liberación y te va a dar fuerza para enfrentar cosas. Si sales libre de esto, si sales librado de esta situación y si haces que no dure tanto, eventualmente vas a encontrar esa madurez. Y en un tiempo más adelante te darás cuenta o verás todo esto como una experiencia de vida. Te darás cuenta de lo que aprendiste, te darás cuenta de lo fuerte que te hizo esta situación. Entonces, en algunas ocasiones es importante o es bueno ya no vivir en el engaño ni en la espera, ¿ok? Entonces, bueno, pues es una lectura un poco general. Espero que te haya resonado y si no es así, pues simplemente déjalo ir, no hay problema. Y vamos a continuar con aquellas personas que eligieron la opción número 2. Bueno, pues vamos a continuar con aquellos que eligieron la opción número 2, que es el cuarzo este transparente. Le vamos a poner por acá para saber que estamos leyendo esta opción. Entonces, pues vamos a ver qué eventos inesperados podrían surgir en los próximos 3 o 6 meses más o menos, ¿verdad? En tu vida. Y pues vamos a iniciar con estas cartas. Y pues por aquí surge un poco de. Vamos a decir que es un poquito de susceptibilidad, ¿no? Sentirte vulnerable, sentirte como desprotegido, desprotegida, como que no hay muchas opciones ahí, como no saber a dónde, para dónde ir, como verte de pronto reflejado, reflejada en el espejo. Y decir, ¿y ahora qué sigue? ¿Quién soy? ¿No? De pronto perderte un poco y sentirte como con ganas de ponerte la pijama, meterte a la cama y no salir de ahí. Esperar que llegue mamá o papá o alguien y te conecte otra vez a la vida. Te abrace, te proteja, te recubra. Y que te diga que todo va a estar bien. Vuelves a ser niño o niña esperando esa ayuda, esa protección, ¿ok? Pero es un momento, es un momento, es un estado de ánimo, es un ciclo que estás por terminar para emprender el camino, para seguir. Y a veces es necesario detenernos,
descansar, limpiarnos las rodillas, las lágrimas y seguir en busca de ese sueño, de esa meta. Y eso es justo lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque pues tu fuerza siempre se va a imponer. Entonces, tranquilo, tranquila, porque eso a todos nos ha pasado. Entonces, por acá nos viene a decir que esa desesperación, esa falta de pronto de opciones, se va a quedar ya. Ese ciclo se termina y se queda ahí guardado ya, o sea, ya no lo vas a necesitar. Porque en el camino que vas a emprender, en esa fuerza que vas a tomar, no es necesario llevar la desesperación, llevar la ansiedad contigo. Entonces, en este ciclo vas a estar más fuerte. Y todos esos estados de ánimo no es tampoco como que van a desaparecer. Simplemente los vamos a dejar por ahí un momento descansando. Los vamos a sacar del funcionamiento. Okay, porque es necesario avanzar. Es necesario avanzar. Y en este sentido es muy importante reconocer que hay personas o van a surgir personas en tu entorno que te van a recordar eso, que no estás sola, que no estás solo, que eres más que tus pensamientos negativos o tus pensamientos abrumadores y que mamá, aunque no esté físicamente, siempre va a estar presente de una u otra forma. Y que aunque no llegue en ese momento a rescatarte, su energía, su amor, va a estar ahí para ti, deseando siempre lo mejor para ti. Y estoy hablando no solamente de la mamá terrenal, también la mamá tierra, ¿no? La que siempre está ahí, la que nos da todo sin cuestionarnos nada, ¿verdad? Entonces también podría ser momento de retomar esa fuerza a través de tu mamá terrenal o de tu mamá energética. Surge por ahí el encuentro con una persona y esto también te va a sacar de alguna u otra manera, te va a soltar de una situación, ¿verdad? De una situación densa, para que de alguna u otra manera vivas otras experiencias más relacionadas a lo carnal, ¿no? A lo terrenal. Entonces podría surgir por ahí alguna relación fugaz, alguna atracción fuerte por alguien. Entonces hay que tener nada más un poco de cuidado de que esa atracción no se vuelva algo descontrolado o que no sea una atracción a una persona que de cierta forma es prohibida y te ocasione más problemas o problemas, ¿verdad? Porque aparte de todo eso, es una persona que tiene esa intención de engancharte, de aprovecharse de cierta forma de un momento susceptible, sensible en ti, para engancharte en una relación o en una situación muy baja, y cuando digo baja me refiero muy pasional, donde no va a haber mucho espíritu, no va a haber mucha alma y mucha energía. Entonces, mucho cuidado de eso. Está bien de pronto tener aventuras y todo, pero cuando son cosas que te pueden traer peligro o te pueden intentar someter, mucho cuidado, ¿ok? Bueno, pues por aquí nos habla la parte de la salud, de la cama. Y esto más que nada quiere decir justo lo que estoy diciendo. Entonces, tener cuidado con estas situaciones falsas, esas personas falsas, esas parejas que vienen supuestamente a arreglarte la vida, a prometerte cosas. Y al final ni una ni la otra, lo único que hacen es deprimirte más o tumbarte, ¿no? Terminar en una depresión o en una ansiedad. Porque confías o pones tus sueños, tus metas o tus energía en alguien que simple y sencillamente no vale la pena. Cuidado con personas falsas que vengan a intentar engancharte. Vienen cosas para ti
mejores, siempre y cuando también tú de alguna u otra forma generes ese cambio. Estos cambios van a venir sí o sí, pero es importante cómo tú los tomas, cómo tú reaccionas a estos cambios, a estas etapas nuevas en tu vida, ¿verdad? Las decisiones que tú tomas. Es importante trabajar mucho en tu autoestima, trabajar mucho en tu seguridad y tomar las riendas de tu vida y no esperar que venga alguien más a rescatarte, alguien más a sacarte del agujero, alguien más a hacerte feliz. Y claro que existen personas que puedan complementar tu vida, pero lo importante es no depender de esas personas, creer en tu propia magia, creer en tu propia energía, creer y tener la certeza de que la única persona que te va a hacer feliz eres tú mismo y lo demás es complementario, ¿ok? Siempre llenar primero tu copa, llena tu corazón, enciende tu corazón, porque de esa manera es más difícil que salgas herido o herida. Trabaja mucho en tu corazón como órgano, pero también en la energía. Alimenta mucho tu alma, tu espíritu y fortalece mucho tu corazón para que todo lo demás que vaya surgiendo sean meras experiencias de vida, sea aprendizaje, sean situaciones de la vida cotidiana, pero no se convierta o en algo que tenga que en lo que tú tengas que depender. Entonces es muy importante desde ahora trabajar con tu tomar el control, las riendas de tu vida, ¿verdad? Y fortalecer mucho eso, tu corazón, tu plexo solar, tu energía, aprender a dar y a compartir y no simplemente a dar para que te doy mi amor, para que tú me soluciones esto, para que tú me hagas compañía, para que tú me des lo que yo necesito, porque no funciona de esa forma, porque cuando esa persona te retire eso, vas a quedar vacío, vacía. Entonces llena mucho tu copa, cree mucho en tu fuerza, en tu energía, trabaja mucho en entender eso. Está bien aceptar la ayuda de los otros, de otras personas, pero sin que te genere dependencia, ¿ok? Entonces, bueno, pues por aquí podría venir el surgimiento de algunas oportunidades o de algunas opciones en la parte económica que te puedan traer crecimiento y aprendizaje, también abundancia. Pero es muy importante primero trabajar en ti, en sanar, en madurar energéticamente, mentalmente, porque eso te hará el camino más fácil. ¿Ok? Espero que te haya gustado esta lectura con mucho cariño, mucho respeto. Y pues hemos terminado. Entonces les invito a que por favor compartan, comenten. Y me regalen un like. Que tengan un excelente, excelente día. Bye.